Muy buenas tardes, amable teleauditorio de Aves y Naturaleza de Campeche. Nos encontramos esta tarde en el domicilio de uno de los ganadores del concurso de dibujo Celebra las Aves de Campeche, el tercer festival virtual. Y estamos procediendo a hacer la entrega de premios a los ganadores y nos encontramos con uno de los ganadores de la categoría A. Él es el niño Ricardo Ernesto Ucpol, ganador del concurso de dibujo del tercer festival Celebra las Aves de Campeche. Aquí está mostrándonos el dibujo con el cual él participó y en breves segundos vamos a hacer entrega de su premio y su reconocimiento que lo hace acreedor como ganador de este concurso de dibujo. Vamos a abrir la pantalla para que les presentemos también, se encuentra con nosotros. ¿Me dice su nombre, por favor? Sí, claro, mi nombre es Dalemi Paola Pol Álvarez y soy la mamá de Ricardo Ernesto. Muy bien, Ricardo. ¿Nos quieres decir qué fue lo que dibujaste aquí? Para que todo el público sepa qué fue lo que dibujaste. ¿Qué dibujaste? Un pájaro carpintero. ¿Y te gustó dibujarlo? ¿Y qué le puedes decir a la gente que no haga con los pajaritos? No encerrarlos. ¿Qué más? Que no los mate, ¿verdad? Que no los atrape para vender también. Muy bien. ¿Y cómo te sientes, Ricardo, de haber ganado el concurso? Muy bien. ¿Estás listo para recibir tu premio? Ahorita te lo vamos a dar. Señora, ¿qué nos puede decir acerca de que su hijo esté participando en este tipo de eventos? Pues la verdad yo me siento muy contenta y muy orgullosa de que mi hijo, pues a su corta edad, le interese la conservación tanto de la naturaleza como pues de las aves. Sobre todo pues por aquí, por estos rumbos, pues ya ves las cosas que se dan, que uno no cuida, no procura que las aves estén en su entorno. Entonces me siento muy orgullosa de que nuestros hijos y que las futuras generaciones que vienen se estén responsabilizando por el cuidado de las aves, que pues como sabemos son parte bella del cielo, de la naturaleza y de nuestro entorno. Así que la verdad me siento muy contenta de que mi hijo participe y sobre todo que organizaciones como las que ustedes están, a pesar de la pandemia y de todas las cosas que estén pasando, se preocupen, perdón, y procuren que los niños a la distancia y en esta nueva modalidad del internet y todo lo que está pasando, pues no pierdan el interés en estas actividades. Así es, muchas gracias por su palabra y efectivamente, estimado público, como bien decía la mamá de Ricardo en estos momentos, una de las cuestiones de realizar este tercer festival Celebra las Aves de Campeche en este año por la pandemia en su modalidad virtual, pues es precisamente mantenernos conectados, ¿verdad? Como lo dice nuestro eslogan, las aves nos unen, las aves conectan nuestro mundo. Y eso es lo que en la distancia estamos tratando de realizar el día de hoy y con todas las medidas de seguridad y la sana distancia estamos acudiendo al domicilio con el permiso de la señora para entregar personalmente el premio a Ricardo, uno de los niños ganadores de nuestro concurso en la categoría A, niños de 6 a 9 años y que aquí está orgullosamente presentándoles el trabajo con el cual él participó y pues les voy a presentar aquí en breve a nuestro coordinador de Aves y Naturaleza de Campeche. Él es el biólogo Alan Paul Álvarez. Él es el coordinador de Aves y Naturaleza de Campeche, el organizador de este tercer festival, acreedor a la mini beca del Laboratorio de Cornell de Ornitología en la ciudad de Ítaca, Nueva York, y con el cual pudimos hacer posible y realidad este tercer festival de manera virtual y parte de esos recursos se están utilizando precisamente para los premios, reconocimientos y materiales que el día de hoy vamos a entregar a todos los niños de los diferentes concursos. Pues bienvenido biólogo y algunas palabras antes de hacer entrega del reconocimiento y el premio. No, buenas noches a todos los que nos ven, un gran saludo y a los ganadores, pronto vamos a estar visitándoles en sus casas y qué bueno que participaron, ¿no? Me da mucho gusto de que niños como Ernesto y adolescentes se preocupan
y se están preocupando ahorita por las aves de Campeche, ¿no? Y su naturaleza, como mencionaba la señora Dalemi, ¿no? Que se preocupan y que pues están haciendo estos esfuerzos de dibujo, de plasmar lo que ellos ven, ¿no? En sus parques, en sus escuelas, ¿no? Muy bien, pues vamos a proceder a que leas el reconocimiento, le hagas entrega, por favor. ¿Qué dice el reconocimiento? ¿Lo quieres leer en voz alta para que todo el público sepa? Reconocimiento a Ricardo Ernesto Upol por haber obtenido el tercer lugar en el concurso de dibujo Aves de Campeche del tercer festival Celebra las Aves de Campeche en la categoría de 6 a 9 años de edad, que se realizó del 29 de octubre al 1 de noviembre del 2020. Muy bien, ¿firman? Firman Alan Paul Álvarez, Aves y Naturaleza de Campeche, y Georgina Celis Cetina, Semilleros de Alas Campeche. Pues recibe de manos de nuestro coordinador el niño, y con este reconocimiento lo hace acreedor como ganador del concurso de dibujo. Puedes tomarlo, y también de un premio que le traemos. Muy bien. Aquí vean, y un premio que le va a entregar también para que él siga desarrollando todas sus habilidades en el dibujo y algunos otros detallitos y souvenirs que muy cordialmente estamos trayéndole a cada uno de los ganadores, ¿no? Pues enhorabuena, muchas felicidades. Gracias. Y pues esta es la familia de Ricardo y nuestro coordinador haciendo entrega de uno de los premios. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en la entrega de este premio de manera física. Así vamos a estar transmitiendo a lo largo de esta tarde la entrega de premios del concurso de dibujo. En este caso, Ricardo, el niño Ricardo, es acreedor a uno de los premios en la categoría A, niños de 6 a 9 años. Pues muchas gracias y enhorabuena, y sigan disfrutando, y que te gusten tus premiecitos que tienes ahí, tus regalitos, y que sigas dibujando para que sigas participando. Y ya saben, amiguitos, los invitamos a que se unan a participar en nuestras actividades y sobre todo que vayan fomentando la cultura de la conservación de las aves y sus hábitats. Y la mejor manera es empezar desde temprana edad, como le está haciendo Ricardo. Pues muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y les agradecemos que nos haya acompañado en esta pequeña transmisión. Seguimos volando y en breve nos conectamos con otro de los ganadores. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.